Jamie, es un placer saludarte y no solo eso, vas a honrar la velada en esta pelea de mujeres. Yo siempre he luchado porque las mujeres no solamente peleen y se vean más, sino que cobren más. Espero que algún día se logre. Sí. ¿Qué tal? Pues primeramente gracias por la entrevista. Y así es, ¿no? Tenemos el honor de ser la pelea de mujeres que engalana este evento. Lo platicábamos con Mauricio Suleimán, muy importante darle el valor al boxeo femenil y empezar a destacar este tipo de peleas para que siempre en cada función haya el compromiso de que se meta una pelea de mujeres y que próximamente pues sean los eventos estelares los que las mujeres estemos enfrentando las contiendas, ¿no? Es para mí muy emocionante en una velada pues tan legendaria, ¿no? Que vienen pues los Chávez, los traviesos y por ahí decían puras dinastías, menos yo era la única que no soy dinastía, viene la dinastía de los traviesos, la dinastía de los Chávez y los Castillo, ¿no? Entonces muy contenta de estar en este evento y pues que todo salga bien en esta noche. La rival. La rival, no conozco mucho de la rival porque me la cambiaron en último momento. Estábamos que me confirmaban las peleas y a última hora se echaban para atrás la rival, creo que se llama Iracema Rayas. Tengo entendido que ha enfrentado campeonas del mundo como es la Tigre Jiménez. No sé qué tipo de pelea va a ser porque no sé cómo ella va a bajar en esta categoría, pero pues es una pelea de reactivación porque en puerta vienen grandes contiendas de aquí en adelante. Hablabas de las dinastías, en particular, ¿qué significa para ti independientemente del campeonato? Porque tú tienes tu nombre y estás escribiendo tu propia dinastía, pero ¿qué significa estar dentro de esta velada? No, como te comento, muy emocionante. Para mí es un honor estar de respaldo de grandes personalidades como son la leyenda mexicana Chávez y por supuesto su hijo que va a engalanar este evento. Y pues para mí es muy emocionante, ¿no? Yo creo que no cualquiera es privilegiado de tener esta oportunidad. Pocos somos los que estamos reactivándonos nuevamente después de esta contingencia. Pues para mí es muy emocionante y un compromiso muy grande de llegar a la altura de las peleas que ellos van a brindar. Jamie, desde el respeto más profundo, ¿por qué una mujer tan bella escoge el boxeo? El único deporte que no se juega. Pues no sé, la verdad es que el boxeo es un deporte de mucho compromiso, mucha responsabilidad y mucha disciplina y creo que es algo que a mí me ha gustado siempre. Soy una persona de muchos retos y de mucho carácter y cuando algo me dicen que no se puede, para mí es sí. O sea, si yo creo que yo lo puedo hacer, para mí es eso, hacerlo. Y cuando me dijeron que no querían que fuera boxeadora mis papás, yo creo que más me motivé a hacerlo y a demostrar que sí podía y aunque se me cerraron muchas puertas y fue muy difícil en el inicio de mi carrera, pues pude mostrar que sí puedo y este es el claro ejemplo de que sí se puede, ¿no? El habernos coronado como campeones del mundo y pues próximamente que vienen peleas tan grandes para nosotros. Veo que abrazas con amor tu cinturón y cómo no. Sí, es mi bebé. ¿Qué significa para ti el WBC, el verde y oro? Mira nada más, ahí, rostro, don José, en paz descanse. ¿Cuánta historia en un cinturón? Así es, cuando yo tenía 17 años me quedé con la esperanza de colgarme un cinturón que era un Fecar Box. En ese momento yo supe que realmente me quería colgar un cinturón, pero ya no era un Fecar Box, sino que era un cinto absoluto. Y cuando fui a Kenia nuevamente me quedé con esa misma sensación de quererme colgar ese cinturón. Posteriormente viene mi oportunidad de coronarme campeona internacional del CMB y fue cuando me enamoré totalmente del organismo y siempre mi mira fue en colocarme este cinto y colgármelo y afortunadamente pues se me dio la revancha que tanto esperaba, la revancha que todos anhelamos y la pelea pues fue mucho más que clara, entonces no quedaron dudas. Ahora solo viene pues la parte difícil que es conservarlo y enfrentar a las nuevas rivales, que hay una larga espera ahorita, una larga fila que quieren retarnos, que quieren mi cinto, pero pues como se los comentaba, el cinto es mío y mío se va a quedar. ¿Por qué tengo que ver las peleas? No solamente la tuya, esta función. Porque es una gala histórica, yo creo que todos estamos esperando el regreso de Chávez Jr. Otra tercera batalla de Travieso Chávez, va a ser muy muy emocionante y pues Chávez no tiene una pelea fácil, ¿no? Mario Cáceres es un peleador duro y estamos a la expectativa, yo creo que es mucha incertidumbre de qué va a pasar en esa contienda y vienen grandes prospectos y grandes peleadores a respaldar, entonces va a ser una velada muy emocionante. Muchísimas gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga. Gracias. Lucharemos para que las mujeres tengan lo que se merecen. Gracias. Hola amigos, los saluda Yamilet Mercado, campeona mundial super gallo del CMB y no puedes jugar boxeo. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.